La parabólica está de vuelta. Voy a ver ahora estos últimos 3 días antes de llegar a Miami. Hoy salimos a las 4 de la mañana desde Barquisimeto hasta San Cristóbal. Estamos acá en San Cristóbal, ya en el hotel. Estamos Chequete, Héctor y yo. Hoy es viernes, mañana sábado. Salimos a cruzar la frontera hasta Cúcuta, dormimos en Cúcuta y el domingo agarramos un vuelo Cúcuta-Miami. Conchéquete en estos 3 días de locura. ¿Qué crees tú que va a pasar en estos 3 días? Pueden pasar muchas cosas. Una de esas es que nos maten, nos usen de narcomula cuando vayamos a cruzar la frontera. Varias cosas, de Bueno, verdad. estamos aquí en San Cristóbal, vamos a comer. No obstante, en la vía un guardia nos paró y se quería enamorar de mis equipos. El tipo y que factura, factura. No, hijo, esos equipos tienen mucho tiempo y eran bastantes equipos. Eso no iba a suceder. El tipo se ladilló de tanto que le dije que no tenía factura, que los equipos eran viejos y le mostré que estaban hasta rotos y bueno, nos dejó ahí. No obstante, no obstante de eso, antes de salir a San Cristóbal, a Héctor le robaron el teléfono. O sea, muy bizarro. Una hora antes de venirnos le robaron el teléfono. En ese teléfono estaba el número del pana que nos iba a traer a San Cristóbal. Así que bueno, fue un momento de estrés. Gracias a Andresito que recuperó el teléfono y la gente que movió todo para consiguió un teléfono robado. Y bueno, aquí estamos en San Cristóbal y vamos a comer y vamos a ver qué pasa. Ya con la Felo, Ah, la ya. con nuestra guía turística de hoy y el responsable de que Ah, lo hueco. lleguemos a Cúcuta o no lleguemos a Cúcuta. Bienvenido a San Cristóbal. A few moments later. Ajá, vamos a salir a comer con el Felo, a tomarnos algo y bueno, supuestamente salimos a las 6 de la mañana a Cúcuta a pasar la locura de la frontera y a ver qué coño va a pasar. La parada nos llevas a comer. Vamos a comer en Mubang. ¿Te va a gustar? No sé, en la frontera con Chaquete. Estamos un poco rascados y esto es una locura. Déjame poner. ¿Estás cagado? No, estoy rascado. Vamos con el pana Nelson, que nos está agilizando todo. Saluda ahí, Nelson. El que nos trajo hasta Estamos aquí, el que aquí, nos está dándole aquí, agilizando ya tenemos ya todo listo, preparado para salir para Miami. Ay, ni me acuerdo nada de eso, ¿ah? A few moments later. Ya de vuelta en la parabólica, estamos del otro lado del puente, todo gracias a señor Nelson. Me dieron un poquito en la nuca, pero bueno, ahí pasaron. Y ya pasamos la frontera, algo muy bizarro, pero fue muy rápido. Hermano, queremos regresar y volverlo a hacer mañana. A few inches later. Ya en el hotel, todo salió súper finísimo. Pasamos la frontera como en 20 minutos o menos, todo sea por los trances. Y bueno, estamos en un hotel, el Hotel Panda y su familia, decorado por Chequete. Y las camas que se hunden, miren Son de agua. qué cómodas son las camas. Y bueno, eso es lo que hay. Ahora vamos a caminar por el centro Cúcuta a ver qué nos pasa divertido. De paseo por Cúcuta, vamos a comer y a conocer un poquito del centro de Cúcuta. Se llama Cúcuta Centro. ¿Qué? Centro comercial a cielo abierto. Listo. ¿Podemos pasar, no? Ahí te lo iban atropellando. Y hemos llegado a Miami, si usted no lo crea, estamos en Disney. Ese carajo tiene ahí como desde las 7 de la mañana. Corte para el caballero.
otro día en esta travesía. Vamos a comer en Mundi Pollo y para el aeropuerto. Y supuestamente llegamos a las 6 de la mañana a Miami porque el vuelo va demorado. Un refresquito para la seca. Nada. Todo lo que pedamos de comida es culpa de Alex. No, yo no le dije que ahí estaba la carta. Entra al aeropuerto. El aeropuerto. Si quieres algo en Cúcuta, llame a Alexis. Ajá, Alexis. El guía pendiente. Turístico que te resuelve lo que sea. Este check-in, como siempre, alguien tiene que tener mala leche. En esta oportunidad fue. Chéquete. Escribieron mal sus apellidos, en el orden de sus apellidos. Y por ese error tuvimos que esperar 40 minutos para que el sistema resolviera el problema y luego hacer el check-in, que estaba un poco lento. Y bueno, el vuelo este está a tiempo, pero el de Bogotá nos acaban de decir que sale supuestamente a las 2:30 y todavía están esperando a ver si el vuelo sale o no sale. Ya en Bogotá, en alerta, aeropuerto, el Dorado. Sé que te preparas. Luego de 7 horas nos vamos a Miami, por fin. Después de 4 días ya en Miami con la chiva loca.